Bueno, estamos de regreso y hace unos minutos la exalcaldesa de León y actualmente diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, estuvo en el noticiero de Así Sucede en Celaya, en vivo. A los compañeros Daniel Almanza, bueno, Pepe Mesa también estuvo ahí en entrevista. Está Gaby Montejano, pero lo pusieron en Periscope y tuvimos oportunidad de captarlo. Les vamos a pasar un fragmento de lo que dijo hoy, el día de hoy, Bárbara Botello sobre este asunto de lo que implica conocer esas conversaciones con Aguilera Candelas, con periodistas, con Miguel Ángel Chico, etcétera. Vea a Bárbara Botello actuando el día de hoy. Parece que no corrió el Periscope. Se me hace que algo pasó y lo bajaron, ¿no? Porque yo estuve viéndolo correr unos minutos. ¿Pero qué dijo sustancialmente Bárbara Botello? Lo mismo que ha venido diciendo. Prácticamente repite la línea discursiva que ha mantenido en los últimos días, digo, desde que se reveló la conversación con Aguilera Candelas y posteriormente con Pablo César Carrillo, con esta última con Sergio Marcelino y Miguel Ángel Chico, en el sentido de, bueno, que es una cuestión ilegal, pero por otra parte también defiende lo que dice. En este caso, en esta entrevista con Así Sucede, vuelve a mencionar el tema de los escoltas, que es lo que ha generado más, más polémica y más reacciones, no solo aquí, sino a nivel nacional ya escaló este asunto, y comenta que, bueno, es una prerrogativa que está establecida en la Ley de Seguridad Pública y que, por ende, pues ella tiene derecho, mantiene este tema de los viáticos. Ella dice que los ha pagado desde marzo hasta la fecha y, bueno, ya será cuestión de que el ayuntamiento... ¿Va a cobrar retroactivo? No sería. O sea, en la época de Villasana no se los pagaron los viáticos. No, en hasta ahorita y... Pero son... eran más baratos porque andaba aquí. Así es, así es. Hasta ahorita no ha habido recurso municipal para el pago de viáticos. Digo, ya el sueldo y demás, claro, evidentemente va a cargo del municipio. Pero, bueno, Bárbara mantiene esta defensa, ¿no?, con estas conversaciones. Bueno, lo cual va a hacer que la polémica se mantenga hasta que el ayuntamiento defina. ¿Hoy se reunió la comisión, finalmente? Hoy se reunió la comisión de gobierno y de Contraloría. En algunas columnas se había manejado que iba a tocarse este tema, sin embargo, no fue así. Al parecer el lunes va a haber sesión de ayuntamiento, es donde ahí saldría. ¿Se podría tomar? Se podría nada más salir el pronunciamiento tema de Carlos Medina de que no hacen falta seis. Muy escueto también, y sin evitar entrar en polémica, él dice, bueno, el que nada debe, nada teme. Bueno, ¿qué es la consecuencia que vemos de todo esto? O sea, la Bárbara Botello que aparece en estos audios, hiperactiva, muy reactiva, con sacando todas sus emociones a flote, sobre todo después de la derrota electoral, y haciendo política, porque se hace política así, hablando y lanzando a unos contra otros y quejándose con un funcionario como el delegado del PRI en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo, de uno de sus compañeros, Francisco Arroyo, con quien se toma fotos alegremente aparenta que tiene una buena relación, diciendo su señor siempre intriga a todo el mundo. Y luego, con Miguel Ángel Chico, que eso me suena muy, muy peculiar el tema, muy interesante, porque son los dos que hicieron fuerte Santiago, más que Gerardo Sánchez. Lo que le dio legitimidad a Santiago García fue la alianza de Gerardo Sánchez con Bárbara y con Miguel Ángel Chico. Bueno, los dos conspirando contra Santiago. Chico más proactivo, como ha sido su discurso público, sí, pero Bárbara aceptando también algunos de los razonamientos de Chico y aceptando que en la elección no hicieron las cosas debidamente, ¿no? Bueno, yo creo que Miguel Ángel Chico lo vimos ya más beligerante, bueno, lo escuchamos más beligerante, pero no... Bueno, ese día estaba enojadísimo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la beligerancia vino después cuando salió a los medios a decir lo mismo, lo que dijo en privado. Pero eso finalmente lo ratificó. O sea, yo no veo un doble discurso. No. De Bárbara, sí.
Esa es la gran distancia. Porque ella ha dicho que respalda a Santiago. Exactamente, exactamente. Haciendo cálculos políticos. Ella está especulando, está de alguna manera operando, menciona a algunos personajes por aquí, con otros se queja por acá. Pero Miguel Ángel Chico, la diferencia es que él, aunque en ese mismo audio él es el que se vuelve más proactivo y Bárbara un poco más receptiva, aceptando algunos planteamientos, quizás... Pero no defendiendo a Santiago en ningún momento. No, por supuesto que no. Porque finalmente Bárbara sabe que necesita también mantener la relación cercana con Miguel Ángel Chico, ¿no? El llamarse compadre y comadre de alguna manera demuestra que todavía tienen mucha cercanía y que Miguel Ángel Chico es una pieza importante todavía. Me llama la atención porque hoy finalmente lo que la pone en evidencia, él en este momento aceptando lo que dijo, pidiendo disculpas y sosteniendo su discurso, que es hace falta un cambio en la dirigencia estatal del PRI. No así Bárbara Botello, que ella de por otro lado pues mantiene todavía una supongo que Celaya no habló de esto, defensiva. No, Celaya no comentó sobre esto. Ahora, ¿cómo queda el PRI después de esto? O sea, ¿alguna posibilidad de que lleguen a mínimos acuerdos? No lo veo. Gerardo Sánchez, Arroyo, Chico no y Bárbara Botello, que además son los únicos líderes de corrientes, porque no hay otros más, aparte de ellos no hay nada. Lo que llama la atención es que después de escuchar estas llamadas y que prácticamente todos están, por ejemplo, en contra de Santiago, Santiago se mantiene ahí. Incluso en una parte de la conversación, Miguel Ángel Chico dice, y a ver si toma protesta como, o rinde protesta como diputado local. Hasta ahorita, pues bueno, ahí está Santiago, bien que mal, tambaleándose mucho, claro, y ya es prácticamente sin legitimidad, no solo hacia el exterior, sino al interior, que es lo que más le ha costado. Pero eso es a mí lo que me llama la atención y sobre todo también recalcar. Incluso rescató la posición del coordinador de Congreso para su grupo, aunque no haya sido él en lo personal. Pero Así es. También llama la atención esto que menciona Javier. Mientras Miguel Ángel Chico, bueno, es un poquito más rudo al hablar de Santiago, pero bueno, públicamente ya ha manifestado su clara oposición al dirigente estatal. El caso de Bárbara también habla ese doble discurso, porque incluso en la conversación sale el tema de una portada del Heraldo que causó mucha polémica, el caso de que Córdoba era un mal candidato, y dice ella, es que yo no dije eso, claro, no lo dijo de manera pública, pero en cuestión en el círculo rojo, vaya, o hacia otros priistas, hacia la verde ecologista, fue claro en acciones, no solamente en palabras, que Bárbara jamás quiso a Córdoba, y bueno, todo eso terminó siendo un traste para el PRI en las elecciones. Hay una cuestión interesante. La llamada que hace con Sergio Marcelino Bravo nos ilustra todavía más la orfandad en la que se encuentran los priistas guanajuatenses, de no tener un líder, de no tener un propio mecanismo desde las instancias estatales, del Comité Directivo Estatal. No tienen un organismo que pueda regular precisamente todos estos ires y venires de ambiciones. Porque y entre ellos mismos no se autocontrolan. Exactamente. No se autorregulan. O sea, nadie puede venir a educarlos a estas alturas de la vida. Ante un actor como Francisco Arroyo, concediendo entonces esa postura de Bárbara Botello, en el que está metiendo ruido, hablando mal de ella, le pide airadamente al delegado que haya una reunión con César Camacho, la necesidad de que nuevamente sea la dirigencia nacional la que funja como mediador en estos asuntos y ponga en orden a todo. Para poder definir quién era el coordinador Jorge de la Cruz, bueno, tuvo que venir una presión de parte del CEN para poder ponerse de acuerdo. Tuvo que venir la dirigencia estatal, la dirigencia nacional, para poder poner en orden a todos ellos. Y así ha sido siempre. Prácticamente la dinámica del priismo estatal se mantiene de esa manera desde hace, ¿qué? ¿10 años? Me dicen que podemos ver algo de Periscope, de lo de Bárbara Botello. Vamos a verlo, nomás por ver lo que pasó el día de hoy. Hemos presentado una iniciativa que creo también es importante, con el objeto de que seamos una legislatura eficiente y productiva. Y para ello, bueno, pedí que se reformara la ley orgánica de la Cámara de Diputados y que en vez de sesionar una vez como lo obliga la ley orgánica a las comisiones, que sea por lo menos dos veces al mes y con esto podamos atender todo ese rezago que ya de por sí trae la legislatura. Entonces, queremos una Cámara que sea muy productiva, que sea muy eficiente, y eso lo ha instruido el coordinador César Camacho, que estemos hoy marcando una pauta diferente, de que la imagen incluso de los diputados también podamos cambiarla
y que vayamos con resultados, que eso es lo que quieren los mexicanos. A mí nada más, Gaby, no sé, en el tema del del fondo para los municipios, me interesaría saber cuál es el alcance, es decir, si estás proponiendo alguna cifra que dependerá de la discusión, y si serían todos los municipios o habría una clasificación de los municipios que sí o que no. No, bueno, no tenemos todavía una cantidad exacta. Uh-huh. Quiero recordarles que en mi gestión como presidenta de todos los alcaldes, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos dio una bolsita de más de 4,000 millones de pesos concursable a todos los alcaldes. Hoy queremos que ese recurso vaya, como tú lo comentas, para los municipios que tienen más carencias. Vamos a esperar que el Coneval nos diga cuáles serían los que más lo necesitan y enfocado precisamente a ellos para poder ayudarlos. Entonces, lo que queremos que sean las finanzas de los municipios se fortalezcan y que podamos ahí apoyarlos con algunos temas. De Guanajuato, ¿cuáles municipios podrían cumplir con este requisito, o aspirar a un beneficio de este fondo? Bueno, en principio tenemos que esperar a que el Coneval nos diga cuáles son. Uh-huh. Seguro que hay municipios muy pobres, pero también tendríamos que tener los proyectos, que eso es muy importante. Lo he comentado yo ahorita en este tema de cuánto le va a tocar a Guanajuato de recursos, que es ahorita lo que estamos todos los legisladores preocupados, incluso yo creo que no solamente los del PRI, todos los legisladores de Guanajuato. Bueno, ahí está hablando de otros temas, Bárbara Botello, pero me llama la atención una cosa. Presentó una iniciativa para regular el trabajo en comisiones y también para castigar a los faltistas, y luego Doring se lo hizo notar el lunes pasado porque ya no asistió a una sesión. Bueno, esto me lleva a lo siguiente. ¿Se va a ver afectado o no se va a ver afectado el papel de Bárbara Botello como interlocutora desde la vicepresidencia? Pues con lo que está ocurriendo en Guanajuato, con las duras críticas que está recibiendo y con lo que quizás venga si Héctor López Santillana encuentra más bombas de tiempo sembradas en la administración. Sí, es un tema que, bueno, todos estos temas terminan desembocando en esto, ¿no? No sé qué tan prudente o adecuado sea tener una política con estas características que ha mostrado Bárbara Botello, no solamente a través de estas llamadas, sino también el ejercicio del gobierno, que quizá a veces reacciona de una forma más visceral que ser mesurada, cálculos políticos y demás. Siendo como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, creo que sí necesitas más bien un perfil conciliador, porque dentro de la Cámara de Diputados lo que más se necesitan son precisamente acuerdos y tener al menos al interior de tu partido una posición por lo menos intachable, o que nadie ponga en duda si puedes jugar una mala pasada porque estás en contra de tal o cual correligionario, ¿no? Entonces yo creo que sí sería... va a ser importante saber qué piensan, ¿no?, sus compañeros periodistas en la Cámara de Diputados, si es un perfil idóneo para que se mantenga ahí como vicepresidente. Yo no veo que se tomen medidas en el corto plazo. No lo veo así. Yo creo que la postura, los arrestos con los que ella llega y asume la diputación se reflejan precisamente en el nombramiento que tuvo en la mesa directiva. Quizás sí haya una modulación de su parte, en lo personal, ¿no? Digamos, una llamada de atención puede ser, pero no creo que tenga una repercusión en los cargos o las responsabilidades que ahora ya asumió. Porque hay ingredientes muy importantes que ella debe tener ya en el Comité Ejecutivo Nacional. Uno de esos ingredientes es Miguel Ángel Chico, con quien todavía mantiene una buena relación. Me queda claro que así es. Esta intermediación se ve reflejada también en esa fortaleza y debilidad que tiene para precisamente hablar bien con unos y hablar bien o hablar mal con otros de esos mismos, pero hablar bien de los otros. Y bueno, mantener esos dobles discursos, pues finalmente son los que le han dado esa posibilidad de mantenerse vigente durante tanto tiempo, como una política importante, una figura importante en Guanajuato. Va a ser interesante qué va a suceder después, cuál va a ser su actuar. Yo creo que ahí es donde habría que estar muy pendientes, porque medidas partidarias no creo que vengan en lo inmediato. Llama la atención que la defensa no provenga de su grupo, del PRI, que esté proveniendo de Zambrano, el presidente de la Cámara, que dice que le consiguió cita con Arely Gómez, o de Miguel Salim, que no atinó a cómo mediar entre sus compromisos con Bárbara Botello, su alianza común con ella para sacar temas del empresarios de León como Valente Aguirre, y su posición como diputado panista, diputado de una ciudad que votó por el PAN en
repudio a Bárbara Botello, ¿no? Pero me parece que es el mecanismo tradicional del PRI. Creo que es parte de su actuar. Nadie tampoco defendió a capa y espada a Tomás Yarrington o a este hombre que es casi un santombre, el exgobernador de Coahuila, Moreira. Moreira. Pero se alejan de él, se distancian. Exactamente. O sea, esa es una lógica que ellos regularmente utilizan. Cuando alguien se mete en problemas, bueno, arréglalo y después ya vemos cómo te... Ya que está arreglado el asunto, si tiene la capacidad de salir del escollo, entonces sí ya el partido lo agrupa. Pero si no tiene esa capacidad, entonces sí hay una separación. Entonces creo que en esa delgada línea se encuentra en ese Ahora, momento. Bárbara Botello tendría que pegarse un poco más a la pared, dejar que pase el temporal, y no lo está haciendo. Lo vemos con la entrevista de Así Sucede. Está entrando al toro, está entrando a la polémica. Probablemente el lunes no le den los 6 escoltas que quiere. Se va a quejar, va a decir que es persecución política. O sea, sigue metida en el ring. Y eso no abona mucho a que la polémica en torno a ella se tranquilice. Y más a sabiendas que aquí en Guanajuato, si a nivel nacional nadie del PRI ha salido a defenderla, aquí en Guanajuato su propia decisión de impulsar a un dirigente gris y tibio, sin personalidad, como Santiago García, pues no creo que, si no la ha defendido y luego quejarse de él, vino la embestida política, ahorita vaya a salir a defenderla. Sí, no. Muy bien. Bueno, pues revisaremos esto conforme vayan pasando las cosas, ¿no? Correcto. Muy pendientes. Muchísimas gracias. Terminamos la semana aquí en la revista informativa de la UNA. Gracias a mis compañeros Javier Bravo y Fernando Velázquez. También a Denis Hernández, que estuvo en el primer segmento. Nos vemos en punto de las 13 horas el próximo lunes. Buen fin de semana. Gracias. Soy Arnoldo Cuellar.